acogedor. ¿Qué está haciendo nuestra hermana? ¡Está listo! ¡El rayo encogedor! Voy a probarlo en este auto de juguete. ¡Yay! ¡Funciona! ¡Es hora de hacerlo grande otra vez! ¡Se hizo aún más pequeño! ¿Qué salió mal? ¡Ya sé! ¡Me falta una pieza! ¡Voy a buscarla! ¡Esto es genial! ¡Puff! ¡Pudding! ¡Puff! ¿Por qué han hecho este desastre? ¡No fui yo! ¡Fue Pudding! ¡Fue Puff! ¡Suficiente! Arrojar comida invita a cucarachas y hormigas. ¡Ustedes dos limpien! ¡Lo revisaré cuando regrese! ¡Ok! ¡Siempre nos está regañando! ¡El último pastel es mío! ¡Es mío! ¡Dame el pastel! ¡Ayuda! ¡Hey!
Autobús escolar. ¡Míreme, señor! ¡Tada! ¡Mi algodón de azúcar! ¡No! ¡Me duele la barriga! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Señor Búfalo! ¡Deberías ir al hospital! ¡Pero tengo que recoger a los niños con la señora oveja! No te preocupes, yo también puedo conducir el autobús escolar. Nosotros llevaremos a los niños a la escuela. Señora Oveja, llévelo al hospital. Dobby y yo iremos por los niños. Ajá. Ok. Cuiden bien a los niños. ¡No se preocupen! ¡Todo listo! ¡Vamos! ¡Buenos días, niños! ¡Guau! ¡Wow! ¡El sheriff labrador nos llevará a la escuela! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Niños, empujen! Niños, cuando suban al autobús, pónganse en fila y no empujen. Es más rápido y seguro. ¡Entendido! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Vamos a sentarnos juntas! ¡Ok! Solo un niño por asiento, ¿de acuerdo? Cada asiento tiene un cinturón de seguridad para mantenerlos a salvo mientras el autobús está en movimiento. Así es como funciona. Entonces me sentaré con Pequeño Erizo. ¡Todos han abrochado el cinturón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Siéntate bien! ¡Aquí vamos! ¡Yeah! La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente en el bus va arriba y abajo por toda la ciudad. ¿Oh? ¡Es solo un pastel! Pequeño Puerco Spin, no comas en el autobús. Podría molestar a los demás y podrías atragantarte. Sheriff Labrador, ¿cómo lo supiste? Todavía tienes un poco de crema en la boca. Está bien. ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Recuerda abrocharte el cinturón, pequeño rinoceronte! ¡Listo! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Yo también tengo uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿Eh?
¡Cuidado! ¡Es peligroso sacar la cabeza y las manos por la ventana! ¡No lo volveré a hacer! ¡Di queso! ¡Queso! ¡Es solo una máquina de burbujas! ¡Yo tengo dos! ¿Burbujas? ¡Qué raro! ¿Estoy viendo cosas? ¡Oh! ¡Hay tantas burbujas! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Peligro! ¿Están todos bien? ¡Estamos bien! ¡Eso fue realmente peligroso! Niños, nada de jugar en el autobús. Podría distraer al conductor y causar un accidente. ¡Oh, no! ¡No lo volveremos a hacer! Bueno, recuérdenlo, ¿ok? ¡Entonces vámonos! ¡Adiós, niños! ¡Adiós! Recuerden las reglas de seguridad en el autobús escolar. ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Sheriff Labrador! ¿No? ¡Muchas gracias! ¡Ya estoy bien! ¡Y esto es para usted! ¡Wow! ¡Gracias! Conducir el autobús escolar no es un trabajo fácil. Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. Niños, hay que seguir las normas de seguridad en el autobús escolar. Pónganse en fila al subir y bajar. Abróchense el cinturón. No coman ni beban en el autobús. No tiren basura. No saquen la cabeza ni las manos fuera. Y no jueguen. Por favor, recuérdenlo. ¡Uf! El ladrón del yogur. ¡Ay! ¡Hace tanto calor! ¿Oh? ¡Yogur de frutas! ¡Fresco y sabroso! ¡Bebe uno ahora! ¡Wow! ¡Bebamos un poco de yogur! ¡Okay! ¡Yo quiero de mora! ¡Yo quiero de naranja! ¡Yo quiero de fresa! ¿Dónde está yogur? ¿Por qué no sale? ¡Miren, chicos! ¡Hay una botella de yogur en el suelo! ¡Se está haciendo más grande! ¡Niños, cuidado! ¡Qué miedo! Recuérdenlo, si dejan yogur donde hace calor, puede burbujear e incluso explotar. ¡Así que es por eso! Si un frasco de yogur está abultado, deben retroceder. ¡Entendido! ¡La máquina está rota! ¡Está vacía! ¿Qué ha pasado? ¡Alguien robó el yogur! ¡Esta también está vacía! ¡Tenemos que atrapar al ladrón! ¡Está abierto! ¡Wow! ¡Qué delicioso! Voy a robar todo esto para mi jefa. ¡Se pondrá muy contenta! ¡Ok! Huh? 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 Huh
tu globo! ¡Santo cielo! ¿Qué está pasando? ¡Tenemos que atrapar al ladrón de yogur! ¡Mira! ¡El yogur cayó de esa camioneta! ¡Síguela! ¡Papillón! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Entendido! ¡Tanta carga! ¡Oh! ¡Policía! ¡Miren esto! ¡Es Antel! ¡Qué rápido! ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Antel! ¡Detente ahora mismo! ¡El yogur en tu auto podría explotar! ¿Qué? ¿Explotar? ¿Estás bromeando? ¡Acelera! ¡No intentes engañarme! ¡Estamos atascados! ¡No podemos pasar! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Papillón! ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Wow! ¡Demasiado peligroso! ¡Debemos enfriar la camioneta! ¡Papillón! ¡Aquí voy! ¡Aerosol congelador! ¡Sheriff Labrador y Oficial Dobby! ¡Ah! ¡Por favor, ayudo! ¡Ah! 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 ¡Algo ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Antel! ¡Vendrás con nosotros! ¡Misión fallida! Notas del sheriff. Cosas a tener en cuenta. Niños, el yogur tiene unos gérmenes buenos llamados lactobacilos, que nos ayudan con nuestra digestión. Les gusta lo frío. Si se calientan demasiado, se vuelven muy activos y producen gases. Y hacen que el envase del yogur se hinche e incluso explote. Por eso guardemos siempre el yogur en la nevera. ¡Uf! ¡El nuevo invento de Papillón! ¡Listo! ¡Mi nuevo invento, caramelos globo! Con tan solo comerte uno, podrás flotar como un globo e ir a donde quieras. ¡Tan, tan! ¿Tan? ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Oh, no! ¡Pequeño Wonton! ¿Te has comido el caramelo? ¡Tontón! ¡Oh, oh! ¡Comiste demasiado! ¡No tengas miedo, pequeño Wonton! ¡Aquí voy! ¡Te tengo! ¡Fiu! ¡Finalmente se detuvo! ¡Esta vez definitivamente te atraparé! ¡Está flotando también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!
¡El efecto del caramelo globo se está acabando finalmente! ¡Tan, tan! ¡Comer demasiados caramelos globo es peligroso! ¡Tengo que guardarlos lo antes posible! ¿Ah? ¡Papillón! ¡Tus caramelos son tan deliciosos! ¿Qué? ¡Te los comiste todos! ¿Oh? ¿Qué está pasando? ¡Son caramelos globo! ¡Hay que tener cuidado al comerlos! ¡Santo cielo! ¡No los volveré a comer! Conejo Pipi se quemó con el sol. La luz del sol está fuerte. Ten cuidado de no quemarte. ¡Tarán! ¿Oh? Señor, estoy preparado. ¡Wow! Mucho protector solar. ¡Oh, no! ¡Wii! ¡Playa! ¡Aquí voy! ¡Playa! ¡Playa! Cariño, recuerda ponerte protector solar antes. ¡Ok! ¡Protector solar! ¡Protector solar! ¡No! ¡Es pegajoso! Conejito Pipi, tienes que ponértelo. ¡O te quemarás con el sol! ¡Así es! ¡Todos lo hicimos! ¡No me da miedo el sol! ¡Vamos a jugar! ¡Conejito Pipi, espera! ¡Auch! ¡Mis brazos están ardiendo un poco! ¡Pipi! ¡Hora de la pelota! ¡Hora de la pelota! ¡Ya voy! ¡Hey! ¡Atrapa! ¡Ya! ¡Me duele! ¡Siento como si mi piel se estuviera quemando! ¿Será que hace mucho calor hoy? ¡Conejito Pipi, tú! ¿Qué pasa? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué ustedes están bien? Porque nos hemos puesto protector solar. ¿Y cómo es que ustedes están bien? ¡Somos robots! ¡No necesitamos protector solar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Sigamos jugando! ¡Sigamos jugando! ¡Ay! ¡Duele! ¡Aléjense de mí! ¡Me quemé con el sol! ¡Necesito regresar! ¡Hace tanto calor! ¡Mi mano! ¡Ay! ¡Fiu! ¡Hey! Si sigo la sombra de la nube, estaré bien. ¡Su sombra! ¡Muy bien! ¡Primero calentemos! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Estirando!
¡Ay! ¡La luz del sol! ¡Helados! ¡Helados! ¡Oh! ¡El camión de los helados! ¡Iré a esconderme allí! ¡Con aire acondicionado! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡No te muevas! Parece que se quemó con el sol. Vamos a ver cómo está. Ok. ¡No puede ser! ¡Esta es la dirección equivocada! ¿Qué hago? ¡Parasoles! ¡Menos mal! ¡Está allí! ¡Nadar sería más rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele tanto la piel! ¡Auch! ¡No puedo nadar! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Está en peligro! ¡Dobby! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Tome esto! ¡Se ha quemado! ¡Llevémoslo al hospital! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, si se quedan demasiado tiempo bajo el sol, se pueden quemar la piel. Podría enrojecerse e incluso formar ampollas. Así que, cuando jueguen al aire libre, asegúrense de ponerse protector solar para estar protegidos. Así podemos prevenir las quemaduras solares. Aprendiendo a disfrazarse con el sheriff labrador. ¡Yupi! Empecemos nuestra clase de disfraz. ¡Sí! Si saben cómo disfrazarse, pueden atrapar a los criminales en secreto. Primer paso, disfraz de cara. ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Wow! ¡Nosotros también queremos intentarlo! ¡Mira esto! ¡Este! ¿No? ¡Déjame probar otro! ¡Eso es! ¡Un disfraz perfecto! ¡Abejas! ¡Oh, no! Segundo paso, disfraz de cuerpo entero. En otras palabras, invisibilidad. ¡Hey! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Nosotros también queremos intentarlo! ¡Wow! ¡Esto se ve bien! ¡Me esconderé aquí! ¡Dobby! ¡Yo ya estoy aquí! ¡No te vi! ¡Buscaré otro lugar! ¡Huele bien! ¡Oruga! ¡Perfecto!
¡Pasemos a la práctica! ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Para atrapar a este lobo! ¡Me apunto! ¡Disfraz completo! ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Escóndete! ¡Wow! ¡Tómame fotos con estos pastelitos! ¡Ok! ¡Yay! ¡Wow! ¡No lo reconocieron! ¡Allá voy! ¡Yoho! ¡Un pastel gigante con una gran cereza encima! ¡Ups! ¡Toby! ¡Auch! ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡La tienda de autoservicio! ¡No hay nadie aquí! ¡Me llevaré todo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué pastel tan grande! ¡Me lo llevaré! ¡Soy el mejor ladrón de comida de la historia! ¡Ni siquiera la policía puede atraparme! ¡Es el lobo! ¡Mira esto! ¡Lobo malo! ¡Un pastel monstruo que habla! ¡Qué miedo! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Eso duele! ¡Dobby! ¡Oh! ¡Atrapaste al lobo! ¡Pasteles monstruo! ¡Aléjense! ¡Yay! ¡Yeah! ¡Funcionó! ¡Misión cumplida! ¡Policía versus dragón de fuego! ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¡Miau! ¿Dónde está nuestro avión? ¡Mi dentadura postiza! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Me han robado! ¡A mí también! ¡Atrapen al ladrón! ¡Ay, Sheriff Labrador! ¡Nos robaron a todos! ¡Sí! ¡Es terrible! ¿Por qué hay tantos robos hoy? ¡Debe ser una pandilla de ladrones! ¿Una pandilla de ladrones? ¡Gatos fantasmas! ¡Gatos fantasmas! ¡Miau! Desde las sombras, aquí estamos. Los escurridizos gatos fantasma, probando todo. Veamos qué tienen. ¡Un avión! ¡Una escoba! ¡Una dentadura postiza! ¿Qué son todas esas cosas sin valor? ¡Robar esas pequeñas cosas! ¡Es inútil! ¡Miau! ¿Qué tal? ¡Robar el dragón de fuego! ¡Wow! ¡Dragón de fuego! ¡Dragón de fuego!
¿El dragón de fuego en el parque de diversiones? ¡Genial! ¡Esta misión es tuya! ¡Miau! ¡Puede confiar en mí! ¡Soy el gato fantasma antifaz azul! ¡Nos divertimos mucho! ¡Sí! ¡El dragón de fuego fue increíble! ¡Excelente actuación la de hoy! ¡Los niños estuvieron muy contentos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡El dragón! ¡El dragón está vivo! ¡Santo cielo! ¡Se fue volando! Oh, ¿estás diciendo que el dragón de repente extendió sus alas y se fue volando? ¡Exacto! ¡Fue terrorífico! ¡Todo comenzó a flotar en el aire! Eso es extraño. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Subiré a ver! ¡Es un silbato! ¡Cuidado! ¿Ah? Todo está hecho de hierro. El dragón está hecho de hierro también. Podría ser... ¡Lo tengo! El dragón no voló solo. Fue robado con un imán gigante. ¿Qué? ¡Vayamos por él! ¡Ok! ¡Lo logré! ¡Robar un dragón con un imán! ¡Soy un genio! ¡No, no, 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 no! ¡Auch! Mi espejo tiene hierro también. ¡Ahora lo volaré! ¡Dragón de fuego! ¡Vamos a volar! ¡Hija! ¡Wow! ¡Es el dragón de fuego del parque de diversiones! ¡Dragón de fuego! ¡Somos la policía! ¡Detente ahora! ¡Ah! ¡La policía ya está aquí! ¡Alto ahí! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Cuidado! ¡Mírenme! ¡Te tengo! ¿Quieren atraparme? ¡No será fácil! ¡Suelta las garras! ¡Ese dragón es demasiado poderoso! Debe tener alguna debilidad. ¡Papillón, usa el imán! ¡Buena idea!
¿Qué está pasando? ¡Están usando un imán! ¡Policía! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Devolvámoslo al parque de diversiones! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, un imán es como una herramienta mágica que atrae cosas de hierro, así como agarrar de la mano a tu mejor amigo. Cosas como sujetapapeles y clavos se pegan fácilmente al imán. También hay otros imanes, como los imanes de la nevera y los bloques magnéticos. ¿Pueden encontrar más cosas con imanes? ¡Uf! ¡No comas demasiadas golosinas frías! ¡Hace mucho calor! ¡Wow! ¡Helado! ¡Hey! ¡Está vacío! ¿Vacío? ¡Vacío! ¡Y está vacío! ¡Están todos vacíos! ¿Oh? ¡Queda uno! ¡Señor, denos todos, por favor! ¡Ni siquiera pude comprar uno! ¡Conejito Pipi los compró todos! ¡Fantástico! ¡Me los voy a comer todos! ¡Conejito Pipi! Comer demasiado helado hará que te duela la barriga. ¡No! ¡No lo hará! ¡Adiós! En un día caluroso como este, debemos comer mucho helado. ¡Mi barriga está rugiendo! ¡Oh, bueno! ¡Me duele la barriga! ¡Necesito ir al baño! ¡Wow! ¡Finalmente conseguí uno! ¡Hazte un lado! ¡Hazte un lado! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Conejo Pipi! ¡No deberías correr así! ¡Dobby! Creo que está buscando un baño porque le duele la barriga. ¡Baño! ¿Dónde está el baño? ¡Ocupado! ¡Hay otro por allí! ¡En reparación! ¡Ahí hay uno! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Tengo que encontrar otro baño ahora! ¡Bienvenido al laberinto de Popó! ¡Oh! ¡Hay un baño! ¡Quiero intentar! ¡Aquí tienes! ¡Siguiente! ¡Aquí tienes! ¡Cuidado! ¿No estaba buscando un baño? ¿Por qué entró al laberinto? ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿Por qué es tan difícil ir al baño? ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Conejito Pipi necesita ayuda! ¡Lo siento! ¡Hay una emergencia! ¡Uy! ¡Me duele mucho la barriga!
conejito Pipi. ¡Allí! Ay, ¡me duele mucho la barriga! ¡Conejito Pipi! ¡Vamos! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Rápido! ¡Me siento mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Tengo que ir otra vez! ¡Nunca volveré a comer tanto helado! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, las golosinas frías son deliciosas, pero no deben comer mucho de una vez. Si comen demasiado, pueden tener dolor de barriga o diarrea. Incluso podrían vomitar o tener fiebre. Y eso no es bueno para la salud. Recuerden, no coman demasiadas golosinas frías. ¡Uf! No traigas animales salvajes a casa. ¡He terminado de comer! ¿Tan pronto? ¡Hey! ¡Aquí estás! ¿No son suficientes? ¡Pero no puedo traerte más comida! ¡Se darán cuenta! Voy a comprar algo de comida para ti. ¡Espera un momento! Ha estado actuando extraño estos días. ¿Qué está pasando? ¡La comida se está moviendo! ¡Es un monstruo! ¡Corre! ¡Hola! ¡Soy... ¡Es un labrador! ¡Hay un monstruo en nuestra casa! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué? ¡Estaremos allí enseguida! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien? ¡Sheriff Labrador! ¿Señor Conejo? ¡Sheriff Labrador! ¡El monstruo está allí! ¡Quédense escondidos! ¡Iremos a revisar! ¡En el armario! ¡Ya voy! ¡Sus dientes son muy afilados! ¡Alto ahí! ¡Es muy fuerte! ¿Qué rayos es eso? ¡Oh! ¿Dientes afilados? ¿Patas cortas? ¿Una cola larga? ¡Lo tengo! ¡Es un cocodrilo! ¿Un cocodrilo? ¡Realmente lo es! ¿Cómo es que tenemos un cocodrilo en nuestra casa? ¡Ya llegué! ¡No lastimen a mi cocodrilo! ¡Lo traje del parque! ¿Qué? ¿Trajiste el cocodrilo a casa? ¡Cuidado! ¡No! ¡Todos, escóndanse en el patio! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Corran!
fue. ¡Está nadando en la piscina! ¡Dobby, sube! ¡Están aterrados! ¡Chichas! ¡Tiene hambre! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Adiós! ¡Adiós! Los animales salvajes pertenecen a la naturaleza. La naturaleza es su hogar. Nunca más traerá animales salvajes a casa. No podemos soportar otro incidente como este otra vez. Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, los animales salvajes viven en la naturaleza y no deben llevarse a casa como mascotas. A menudo son portadores de parásitos y gérmenes que pueden enfermarnos. Algunos son agresivos y pueden hacernos daño. Si ven un animal salvaje que necesita ayuda, pidan ayuda a sus padres o a los agentes de policía. Por favor, recuérdenlo. ¿What? ¿Quién robó el pastel de cumpleaños? ¿Por qué no abre? Es una cerradura de huella dactilar. Usa tu huella dactilar. ¡Ups! Se me olvidó. ¡Vamos! ¿Por qué andan a escondidas? ¡Por suerte, el sheriff labrador no se dio cuenta de nosotros! ¡Sí! ¡Se sorprenderá cuando vea el pastel de cumpleaños que ordenamos para él! ¡Oh! ¡La pastelería! ¿Ese dinosaurio no se ve un poco raro? ¡Están aquí por el pastel! ¡Lo hice con las 10 frutas más deliciosas! ¡Al sheriff labrador le encantará! ¡Wow! ¡Miren! ¿No es hermoso? ¡La vitrina está vacía! ¡De ninguna manera! ¡Lo puse aquí yo mismo! ¿Dónde está el pastel? ¡Y todos los otros pasteles! Señor equipo, mi pastel de pudín, por favor. ¡Mi pastel de chocolate, por favor! ¡Alguien lo robó todo! ¿Qué? ¡Por favor, ayúdenme a encontrar al ladrón! ¡No hay problema! ¡Lo haremos! Señor Hippo, ¿vio a alguien cerca de la vitrina? ¡Señor León! ¡Estaba merodeando cerca de la vitrina! ¡No fui yo! ¡No puedo comer pasteles por mis dientes! ¡Solo estaba mirando! ¡Si no fuiste tú, entonces quién! ¡No! ¡No fui yo! ¡Ha sido tú! ¡Que no! ¡Dejen de discutir! ¡Sheriff Labrador! Señor, ¿qué lo trae por aquí? Estaban actuando raros, así que los seguí. ¡Miren esto!
¡Semillas de sésamo! ¡Mira aquí! ¿Huellas dactilares? ¡Sí! Todo el mundo tiene huellas dactilares en sus dedos y cada una de ellas es única. Podemos averiguar quién se llevó los pasteles comparando las huellas dactilares. El señor Chico llevaba guantes, así que no dejó ninguna. Entonces deben pertenecer al ladrón. ¡Déjame recogerlas! ¡Ja! ¡Huellas dactilares recogidas! Por favor, ayúdenme a comparar. Yo iré primero. Coincidencia no encontrada. Así que realmente no fue el señor León. ¡Les dije que no fui yo! ¡Yo ahora lo recuerdo! ¡Él, ella y él! ¡Estuvieron cerca de la vitrina también! ¡Ya no fui! ¡Yo iré ahora! Coincidencia no encontrada. ¡Ven! ¡Yo no fui! ¡Mi turno! Coincidencia no encontrada. Coincidencia no encontrada. Coincidencia no encontrada. ¡Ninguna huella coincide! ¡Todos son inocentes! ¡Perdón por sospechar de todos ustedes! ¿Nos olvidamos de alguien? ¿A quién olvidamos? ¡El dinosaurio! ¡Esto está tan delicioso! ¡Si se lo llevo al jefe, seguro le encantará! ¡Espera! ¡Policías! ¡A correr! ¡Oh, no! ¡Tengo que quitarme los guantes! ¡Las huellas coinciden! ¡Tú eres el que robó los pasteles! ¡Oh, no! Oye, ¡detente! ¡Alto! ¡Deja de correr! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Oh! ¡Es un gato fantasma otra vez! ¡Atrapémoslo! ¡Alto! ¡Aquí está su pastel! ¡Nuestro pastel! ¡Lo conseguiré la próxima vez! ¡Adiós! ¡Yo-ho! ¡Vendrás con nosotros! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué pastel tan bonito! ¡Feliz cumpleaños, Sheriff Labrador! ¡Gracias, chicos! Así que actuaron raro hoy porque me querían dar una sorpresa. ¡Comamos todos juntos! Notas del sheriff. Cosas a tener en cuenta. Niños, miren atentamente las yemas de sus dedos. Verán muchas líneas diminutas que se llaman huellas dactilares. Las huellas dactilares de cada persona son únicas. Incluso los gemelos las tienen diferentes. Las huellas dactilares se utilizan de muchas maneras, como para desbloquear teléfonos, iniciar sesión en tabletas y en las cerraduras inteligentes de las casas. La policía también las utiliza para encontrar y atrapar a los criminales. ¿Dónde más se utilizan las huellas dactilares? Presten atención en su vida diaria. ¡El robo de una obra maestra! ¡El Museo de Arte! ¡Entremos! ¡Wow! ¡Miren todas las pinturas! ¡Son increíbles! ¿Dónde está mi cuadro favorito? ¡La Gatolisa!
¡Aquí está! ¡Qué raro! ¡La gatoliza es la pizca! ¿De qué estás hablando? ¡Es un cuadro falso! ¿Cómo pasó esto? Parece que la pintura real fue cambiada por una falsa. ¿Qué? ¡Eso es terrible! La pintura está todavía húmeda. Debe ser reciente. El ladrón podría estar cerca. Señor Oso Polar, vaya a vigilar la salida. No deje salir a nadie. ¡Ok! ¡Dividámonos y busquemos! ¡Están actuando extraño! ¡Hey! ¡Son la familia elefante! ¿Qué pasa? Lo siento, somos alérgicos a la pintura. Son alérgicos a la pintura. No pueden ser los ladrones. Señor Puerco Espín, está escondiendo algo. Hola, señora Topo. ¿Has visto mis gafas? ¿Qué es lo que pasa? ¡Señora Topo! ¿Puede oírme? Está buscando sus gafas. ¡Señor Puerco Espín! ¡Sus gafas están! ¡Encontré mis gafas! ¡Oh, eso duele! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? ¡No, gracias! ¡No encontré nada! ¡Yo tampoco! ¡Déjenos salir! ¡Vamos a ver! Señor Oso Polar, por favor, abra la puerta. ¡Sí! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Tengo que llevar a mis hijos al parque! ¡Sí, al parque! ¡Esperen un momento, por favor! ¡Sheriff Labrador! Una famosa pintura fue robada. Por favor, cooperen con la investigación. ¡Eso es terrible! ¡Sí! ¡El ladrón cambió la pintura real por una falsa! ¡Qué ladrón tan astuto! Espero que podamos encontrar la verdadera gatoliza. No dije que fuera la gatoliza. ¡Sí! ¿Cómo lo sabes? Yo adiviné. Es la más famosa. ¡Sí! ¡Tiene sentido! ¿En serio? Señora Gata Blanca, ¿podemos ver su portafolio? ¡Oh! ¡Por supuesto! Aquí está. Solo traje rojo, amarillo y azul. No puedo pintar la verde gatoliza, así que no fui yo. ¡Así es! En realidad... puedes hacer otros colores con rojo, amarillo y azul. Azul y amarillo hacen verde. ¡Mira! ¡Es verde! Pero eso no prueba que yo la haya robado. ¡Todas estas pinturas falsas! ¿Qué tal esto? ¡La verdadera gatoliza! ¡Finalmente te encontramos! ¡Así que tú eres el ladrón! Bien, bien, me han descubierto. ¡Truco de ilusión! ¡Un gato fantasma! ¡Se fue por ahí! ¡Alto! ¡Casi me mareo! ¡Puedo esconderme aquí! ¡Ay! ¡Hay pintura dentro! ¡Por allí! ¡Qué tía! ¡Para, gato fantasma! ¡Horror! ¡Está ahí dentro! ¡Es la galería de estatuas! ¡Busquemos!
Aquí no. ¡Te tengo! ¡Una oruga gigante! ¡Qué extraño! ¿Dónde se esconde? Se salpicó con rojo, azul y amarillo. Cuando se mezclan, hacen... ¡Negro! ¡Me encontraron! ¡Gato Fantasma, vendrás con nosotros! Notas del sheriff. Cosas a tener en cuenta. Niños, rojo, amarillo y azul son los colores más básicos, llamados colores primarios. Cuando los mezclas en diferentes cantidades, puedes hacer cualquier color que quieras, como por arte de magia. ¡Wow! ¡Un arco iris! ¡Es tan divertido! ¡Inténtenlo ustedes mismos! ¡Día de deportes divertidos! ¡Bienvenidos al Día de Deportes para Perros! ¡Justo a tiempo! ¡Aquí vienen los jugadores! ¡Es Toby! ¡Y estos son los super premios de hoy! ¡Enorme! ¡Debo ganar el primer lugar! Bueno, la primera categoría es... ¡Dominadas! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Toby va a perder! ¡No te rindas! ¡Huele bien! ¡Qué bien! ¡Dominadas! ¡El ganador es Dobby! ¿Qué? ¿Yo? La segunda categoría es búsqueda de olores. Veamos quién puede encontrar más con su nariz. El primer objeto es un patito de goma. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Tan rápido! ¡Bien! El siguiente es una llave. ¡La encontré! ¡No puede ser! ¡Siguiente, una sandía! ¡Sandía! ¡Por aquí! ¡La tengo! ¡Wow! ¡Siguiente, una naranja! ¡La tengo! ¡Una manzana! ¡La encontré! ¿Y qué tal esto? ¡Una cereza! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Búsqueda de olores! ¡El ganador es Dobby! ¡Ahora la categoría final! ¡Carrera a pie! ¡Qué piernas tan largas! ¡Jugadores en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Qué rápido! ¿Qué? ¡No puedo seguir! ¡Dobby, no te rindas! ¡Dobby, mira arriba! ¡Qué helado! ¡Es mío! ¡Estoy en primer lugar! ¡El ganador es Dobby! ¡Yay! Yeah, ¡impresionante! ¡Felicidades, Dobby! ¡Eres el ganador de hoy! ¡Hora de la entrega de premios!
¡Felicidades! ¡Sí! ¡Mi helado! ¿Pesas? Así que el helado era para el tercer lugar. ¿Quieres intercambiar premios? ¡Claro! ¿Por favor? ¡Sombrero detector de mentiras! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quieren comer pastel? ¡Sí, pastel! ¡Wow! ¡Qué pastel tan bonito! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el pastel está vacío por dentro? ¡Ya le hizo esto a mi pastel! Vamos a ver qué pasa. ¡Ok! ¿Está todo bien? ¿Alguien arruinó el pastel de cumpleaños que preparé para mi hija? ¡Falta un pedazo grande! ¿Marcas de mordiscos? ¡Alguien entró y se comió un gran pedazo! ¿Qué? Señor, no hay rastros de que alguien haya entrado. Entonces alguien dentro de la casa se comió el pastel. ¡No! ¡Yo no fui! Alguien debe estar mintiendo. Creo que necesitamos un detector de mentiras. ¡Papillón! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Miren el sombrero detector de mentiras! ¡Puede detectar si lo que se dice es verdad o mentira! ¡Wow! ¡Dobby, tú primero! ¡Dobby! ¿Estás escondiendo snacks en tu bolsillo? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Cosquillas! ¡Bueno, bueno! ¡Mentí! ¡Ahora, por favor, para! ¡Es realmente increíble! ¿Quién sigue? ¿Qué tal tú, pollito? Pollito, ¿tú arruinaste el pastel de cumpleaños? ¡No! ¡Yo no arruiné el pastel! Mentira, mentira. ¡Cosquillas! ¡De verdad no fui yo! ¡Déjame explicar! Se aplastó un poco, pero lo arreglé. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Wow! Parece que dice la verdad. ¿Ahora yo? Ok, que se ponga el sombrero. Entendido. Diles que no me comí el pastel. Mentira, mentira. ¡Fuiste tú! ¡No puede ser! ¡No fui yo! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Wow! ¡Un pastel! ¡No! ¡Es el pastel de cumpleaños de Conejita! ¡No puedo comerlo todavía! ¡Sí! ¡Puedo comerme estos pastelitos! Entonces solo me comí los pastelitos que estaban al lado. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡La hermana Mono tampoco arruinó el pastel! Entonces, ¿quién pudo haber sido? ¡Hermano Conejo! ¿Tocaste el pastel? ¡Yo!
¡Puede ser él! ¡Hermano! ¡Díselo tú mismo al sombrero! Bueno, yo comí solo un bocado. Mentira, mentira. Yo comí dos bocados. Mentira, mentira. Está bien, comí tres bocados. Todo mentira. Por favor, para, di la verdad. Comí solo un bocado al principio, pero estaba tan delicioso. ¡No pude parar de comer! ¡Guau! Tuve miedo de que me descubrieran, así que lo tapé. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Así que eso es lo que pasó! Lo siento, hermanita. No debí haber hecho eso. Todo el mundo comete errores. Siempre y cuando intentes arreglar las cosas, todo estará bien. Arreglar las cosas, eso es lo que hacen los niños buenos. ¡Entendido! Ay, hermanita, déjame prepararte otro pastel. ¡Ok! ¡Te ayudaremos! ¡Huele genial! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, si cometen un error, sean valientes y admítanlo. No digan mentiras. Todo el mundo comete errores, pero siempre y cuando lo admitamos y arreglemos las cosas, todo estará bien. Por favor, recuérdenlo.